damos la palabra al presidente de la República de Colombia, el señor Iván Duque Márquez. Muchísimas gracias, señor presidente del Perú, Martín Vizcarra. Saludo especial a usted, a todo su equipo, agradeciéndole su rol de anfitrión y también expresando nuestro apoyo ante la situación que se presentó en las últimas horas con el movimiento telúrico que afectó algunas de las regiones de su país. No solamente expresamos acá nuestra solidaridad, sino que también como países hermanos, en lo que se requiera nuestro apoyo, ahí estaremos siempre. Saludo también al señor presidente de la República Plurinacional de Bolivia, presidente Evo Morales. Saludo también al presidente de la hermana República del Ecuador, Lenín Moreno. Yo quisiera también extender mi saludo al doctor Jorge Hernando Pedraza, secretario de la CAN, compatriota nuestro. Quiero empezar por lo siguiente, apreciados presidentes. Esta es una reunión supremamente importante. No se realizaba hace 8 años. Y hoy estamos reafirmando la importancia que tiene el sistema de integración andino. Lo hacemos en la conmemoración de los 50 años del Acuerdo de Cartagena. Un acuerdo que le dio origen al concepto del Pacto Andino. Un pacto que surgió para enfrentar las dificultades económicas y sociales de la época, pero que ha tenido una brillante evolución. Y digo brillante porque en los orígenes de esta organización, de esta comunidad, teníamos los debates del proteccionismo, de la sustitución de importaciones, y al pasar de los años se ha hecho una migración trascendental para estar hablando hoy de una integración en el marco de una economía de libre mercado. Ese solo hecho es muy diciente de lo que significa esta comunidad. Y para nadie es una mentira que los hechos de la integración hoy hablan por sí solos. La comunidad andina hoy puede estar representando cerca del 1% del PIB mundial. Puede estar representando cerca del 11% del PIB de Latinoamérica y el Caribe. Puede representar cerca del 9% de la inversión extranjera directa de toda la región. Y estamos además ante un hecho diciente. Cerca de 11 millones de turistas al año visitan esta comunidad. Con esas cartas sobre la mesa, nosotros podríamos plantearnos cuáles han sido las grandes evoluciones de la comunidad. Y no hay duda, hoy tenemos además un comercio intrarregional donde el 80% son manufacturas. Eso demuestra la importancia que existe en las cadenas de valor agregado. Pero también hemos trascendido hacia regulaciones homogéneas en distintas materias que van desde la política de integración energética hasta las políticas comerciales relacionadas con el intercambio de bienes y servicios, manteniendo estándares de todo nivel. Quisiera destacar además los hechos que son discientes en materia de transporte de carga, las prácticas de inspección aduanera y, por supuesto, la libre circulación de personas sin visado previo. Esas son conquistas que hoy debemos celebrar. Pero también tenemos que ser claros. Hoy estamos abocados a relanzar este instrumento de integración. Y ese relanzamiento tiene que llevarnos a que incorporemos en los temas de debate asuntos que son de gran trascendencia entre todos nuestros países. Yo celebro todo lo que usted planteaba ahora, presidente Vizcarra, como éxitos de la presidencia pro tempore ejercida por el Perú en el último año. Creo que se han fijado derroteros importantes en temas tan sensibles como el que tiene que ver con el observatorio sobre el mercurio
para enfrentar la extracción ilegal de minerales. Y yo diría que el punto trascendental de tener ese instrumento hoy en la conversación es que nosotros, en efecto, migremos hacia la implementación total del acuerdo de Minamata y que definamos unas fechas, unos tiempos, para que nuestros países sean países libres de mercurio y no sigamos viendo esos vertimientos, muchas veces ecocidas en los ríos, amenazando nuestra biodiversidad y, por supuesto, también el entorno de muchas de las comunidades más vulnerables de nuestros países. Yo celebro también el avance hacia ese plan quinquenal que casa perfectamente con la agenda decenal para trabajar en pro de nuestras comunidades afrodescendientes. Creo que ese es otro de los íconos de esta reunión. Solamente en el caso de Colombia estamos hablando de más de 5 millones de compatriotas de las comunidades afrodescendientes que muchas veces están expuestos a grandes vulnerabilidades y que por años han sentido la falta de una presencia activa de toda la respuesta institucional del Estado. Por eso la hemos incorporado también en nuestra agenda de plan de desarrollo. Pero yo creo que debemos avanzar hacia medidas muy concretas desde el punto de vista de las coberturas en educación, en salud, en vías terciarias, en la atención integral para la primera infancia, entre otros. Creo que hay un avance también importantísimo que tiene que ver con un estatuto migratorio. Pero este no es un tema que lo podemos dejar simplemente al albedrío de la discusión estatutaria, porque si lo hacemos así estaríamos desconociendo que hoy esta comunidad está viviendo la peor crisis migratoria de la historia reciente de América Latina. Solamente un país como Colombia puede tener hoy más de 1.5 millones de migrantes que han llegado a nuestro territorio producto de la desolación, de la pauperización de la hermana República de Venezuela. Y que están llegando al territorio colombiano a buscar atención básica en materia de salud, alimentación, oportunidades de empleo, y los impactos se están sintiendo. Y solamente comparemos los volúmenes de asistencia multilateral, internacional, cuando se han presentado crisis de esa naturaleza con lo que se ha recibido para esta particular crisis y podemos darnos cuenta que las cifras son significativamente inferiores frente al reto que tenemos. Esa fuerza migratoria también la está viviendo el Perú, la está sintiendo el Ecuador y en alguna medida Bolivia también, pero el peso grande lo está asumiendo Colombia. Y yo creo que más allá de las normas estatutarias, debemos abordar con una mesa de trabajo especializada esta situación y hacerle a la comunidad internacional un llamado para atender lo que es una crisis de múltiples ramificaciones. Basta con examinar que Colombia, que era un país libre de sarampión, el año pasado tuvo cientos de casos porque muchos de los migrantes, niños, no han tenido vacunación por años, dada la incapacidad del Estado venezolano a proveerla y también como consecuencia de esa pauperización. Eso podría suceder con muchas otras enfermedades. Y vemos también la situación donde muchos de los migrantes llegan a nuestros hospitales y, por supuesto, en una política fraterna les hemos brindado atención, pero al no estar asegurados se convierte también en una deuda creciente. Y nosotros lo hemos ido solventando con políticas públicas, pero apreciados presidentes, este tema lo tenemos que abordar con el rigor y con el reto que significa para nuestros países, alertando oportunamente a toda la comunidad internacional y advirtiendo que si no se toman las medidas correctas para el restablecimiento del orden institucional y el orden económico en Venezuela, esta situación se puede agudizar aún más en los próximos años. Yo quiero también poner sobre la mesa, apreciados presidentes, un tema que les comentaba antes de ingresar a este salón. Nuestros países y esta comunidad es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Lo estamos sintiendo con los fenómenos hidroclimatológicos
Y son muchas las comunidades que están expuestas a esas vulnerabilidades. Esa situación va de la mano también con reconocer que tenemos una participación importante de selva tropical húmeda, de Amazonía, que se encuentra hoy amenazada también por el ecocidio deforestador, que incluye los cultivos ilícitos, la extracción ilegal de minerales o el desorden en la ampliación de la frontera agrícola. Es importante que la comunidad andina también logre edificar un ordenamiento para que conjuntamente enfrentemos esa deforestación y pongamos la defensa de la biodiversidad en el centro también de nuestra agenda de políticas públicas. Esto también, por supuesto, nos obliga a tener sobre la mesa que integrarnos mejor en la respuesta a los desastres naturales derivados de los efectos del cambio climático. Y creo que debemos habilitar, apreciado secretario, una conversación para tener un instrumento entre todos los países que puede ser un fondo común de riesgos parametrizados con un sistema de aseguramiento para enfrentar desastres de magnitudes que estén en el orden de los parámetros que podamos definir. No podría también dejar de mencionar la urgente necesidad de que en ese plano de las políticas ambientales ejerzamos también la coordinación para el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Y creo que la integración energética es vital en la medida en que logremos que nuestras regulaciones permitan que en momentos de choques hidroclimatológicos, donde se requiera fortalecer la integración eléctrica, podamos tener los mecanismos de rápida respuesta. Un ejemplo concreto, presidente Lenin, fue el apoyo que le dio la hermana República del Ecuador a Colombia en el año 2017. Pero, por supuesto, nos hacen falta todavía mejorar puntos regulatorios para que esos intercambios sean mucho más rápidos cuando se presentan las tensiones. Yo quisiera también, presidentes, dejar planteado un aspecto que señaló el presidente Evo Morales y tiene que ver con las nuevas tecnologías que, si no se abordan oportunamente, pueden representar grandes retos para el sistema laboral. Por eso Colombia hoy se complace de recibir en su territorio el primer centro para la cuarta revolución industrial en el marco del Foro Económico Mundial y pone a disposición de esta comunidad ese centro para hacer investigación de regulación y de políticas que nos permitan afrontar los retos en materia laboral y enfrentarlo proviendo la educación que se requiere para que seamos ganadores en tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial o las tecnologías de encriptación. Y quiero, presidentes, también hacer un llamado a un tema que es común ya en nuestros países, tristemente común, pero creo que también hay una ciudadanía que clama reacciones oportunas y creo que a todos los que estamos en esta mesa nos une esa batalla y tiene que ser la lucha contra la corrupción. La corrupción carcome las instituciones, la corrupción erosiona la confianza ciudadana. Y necesitamos tener instrumentos homogéneos de coordinación entre nuestros países para enfrentar ese crimen transnacional. Y Colombia viene planteando en distintos foros, y sé que esta es una discusión que está en etapa embrionaria, pero qué bueno ponerla también sobre la mesa en este encuentro de la comunidad andina, y tiene que ver con la creación de una Corte Internacional Anticorrupción, de manera que podamos perseguir a todas las grandes cadenas de sobornos, a aquellas compañías que han querido entrar a la administración pública y valerse de asignaciones, de contratos amañados, o lo que es aún peor, sembrar cadenas o carteles de únicos proponentes. Creo que ese es un tema que nos une. Y hago todas estas menciones, presidentes, porque creo que hoy es un momento de celebración del multilateralismo. Un multilateralismo que no está ideologizado, sino que se basa en principios y en propósitos comunes. Yo celebro que hoy tengamos esta maravillosa reunión de la CAN, 50 años de existencia de este instrumento. Yo celebro también que veamos un sistema interamericano fortalecido en cabeza de la Organización de Estados Americanos.
Yo celebro que tengamos instrumentos también de cooperación comercial e integración comercial como la Alianza del Pacífico, y también celebro que se haya iniciado un instrumento como Prosur. Eso muestra no que haya dispersión de multilateralismo, todo lo contrario, que haya especificidad dependiendo de los factores que nos unen comúnmente. Y me parece digno destacar que en toda la agenda de desarrollo que está sobre esta mesa está también el deseo de avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, una herramienta en el marco de Naciones Unidas que nos permite a todos alinearnos en objetivos vinculados a la erradicación de la pobreza extrema y la mejor provisión de bienes y servicios para los más vulnerables. Con todo esto, yo le deseo al nuevo presidente pro tempore que este año sea un año lleno de éxitos y que podamos avanzar en estas materias concretas, que podamos reunir a todos los órganos y reflexionar sobre la optimización, el éxito, el funcionamiento, la capacidad operacional. Pero esta debe ser la oportunidad para renovar la comunidad andina. Esta debe ser la oportunidad para que el Acuerdo de Cartagena vuelva a aspectos de su esencia, pero también adaptarse ante las necesidades históricas de nuestros momentos. De manera que, apreciados presidentes, para mí como presidente de Colombia es un honor estar hoy acá y recordar a ese gran colombiano que fue Carlos Lleras Restrepo, que promovió la creación de este organismo y que siempre señaló que la CAN era un instrumento de paz, era un instrumento de cooperación, era un instrumento constructivista en las relaciones internacionales, y creo que es un símbolo de los objetivos comunes que somos capaces de trazarnos cuando trabajamos como lo estamos haciendo hoy, libres de contaminaciones ideológicas y pensando en el porvenir de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, presidente.